dos cosas antes de leeros, porque os voy a leer ahora, os voy a leer y voy a responder a lo que digáis sobre Marc Márquez, Álex Márquez, Pecco Bagnaia, ritmos de carrera. Un repaso rápido a los ritmos de carrera, porque ayer con las prisas, me dejé. No hablé de Pedro Acosta, lo dije en el título del vídeo al principio, el ritmo de Pedro, qué tal y qué cual. De entrada, quiero que los que habéis leído por ahí informaciones sobre los ritmos de carrera de unos y otros, he visto tablas, ¿no? De tiempos, ¿no? Comparando gente que ha hecho 7 vueltas con goma nueva con gente que ha hecho 18 vueltas, cosas que yo digo, bueno, ¿qué goma llevaba? ¿Qué goma llevaba esa persona? ¿Cuántas vueltas? ¿Era blanda? ¿Era media? Los que han hecho carrera larga, era media seguro, casi seguro. ¿Y los que han hecho 8 vueltas, qué llevaban? ¿La media o la blanda? No se sabe. Mira, yo, por ejemplo, en este ejemplo de Pecco Bagnaia, tengo algo de información, algo, poca, pero algo he tenido, conforme estas dos tandas que ha hecho el de simulacro, que ha hecho esta de 52 bajos, 51, un 51,8 y 52,0, 52,5, 52,3, 52,4, 53,2. Esta tanda que ha hecho Pecco Bagnaia podría ser con el medio, podría ser con el medio, y no garantizo que sea nuevo. Este medio de Pecco Bagnaia no garantizo que sea nuevo, que yo creo que es nuevo, ¿eh? Pero no tengo la información. Yo creo que es nuevo porque un 51,8, coño, ¿vale? Hay que hacerlo con un neumático nuevo. Pero esto podría ser con un medio. Con un medio, hacer neumático nuevo, 7 vueltas a 52 bajo medio, está bien. Pero el ritmo, lo que se está diciendo en el entorno Ducati es que el ritmo con neumático usado, con Ducati podía estar en el 52 medio. 52 medio, 52,6, 52,7, 52,8, 52,6, 52,7. Ese sería el ritmo previsto más full de todos, ¿vale? Pero no está contrastado en los papeles, porque nadie lo ha hecho. Nadie de Ducati ha hecho 20 vueltas a ese ritmo, ¿de acuerdo? Esa es la previsión, la regla de 3 que sale con los tiempos que han hecho en el simulacro. Y después, Pecco Bagnaia, en este segundo run, que ha sido otra prueba corta, 52-0, 51-9, 55, aquí se ha pasado algo, 52-0, 52-0. O sea, Pecco Bagnaia ha hecho todas las vueltas que ha hecho a ritmo rápido en 52-0, 51-9, que es un maquinón. Es un poco lo que ha hecho Aleix. O sea, ahora mismo Aleix y Pecco Bagnaia estarían igual de ritmo con neumático nuevo. Lo que pasa es que Aleix tampoco sabemos si era al blando o al medio. Es que por eso digo que hay que ir con mucho cuidado en esto, ¿de acuerdo? Los únicos pilotos que han hecho eso han sido Pedro Acosta, Brad Binder y Álex Márquez. Por cierto, Álex Márquez, ayer lo dije bien, he visto la traducción del vídeo, acerté con lo de Álex Márquez. Bueno, acerté, lo escuché bien, más que nada porque es inglés. Y Álex Márquez hizo, atención, su simulacro de carrera con su hermano Marc Márquez. Y vamos a verlo porque ahí nos dice exactamente el gap respecto a esa previsión que se ha hecho Ducati, 52 medios. Yo lo veo muy optimista porque yo veo más 52 medios, 52 altos y más 52 altos que medios. ¿De acuerdo? Veo eso. Pero ahí tenemos a Maverick Viñales, que hizo una sesión larga de bastantes vueltas, que hizo bastantes 58 saltos, bastante 52 saltos, perdón, bastantes 52 saltos, ¿ok? Y algún error que cometió. Y tenemos, atención, el simulacro de Álex y Marc Márquez, que vamos a verlo ahora porque Álex Márquez ha confirmado, he visto en la traducción en un medio, que hizo su simulación de carrera con su hermano Marc hasta que se cayó, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo, porque Álex Márquez está aquí, lo vimos ayer, pero vamos a recordarlo, porque aquí lo tenemos, todo 53, medios, bajos, a un 52,8, un 52,8, solo uno, cuando se está diciendo que el ritmo de las Ducati es 52 medio, que yo sigo diciendo que no me lo acabo de creer, ¿vale? Una cosa es que Pecco salga con neumático nuevo y haga 52,0 en la primera vuelta, la segunda, 52,3 y se ponga ya en 52,5. Y otra cosa es dar 20 vueltas, ¿de acuerdo? Y marcar esos y mantener esos tiempos, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que el ritmo sería 52 medio tirando para arriba. Y respecto a esa previsión de Ducati, tenemos a Marc y a Alex haciendo 53 bajos y medios, ¿de acuerdo?
Así que ahí tenemos ese gap de 3, 4 o 5 décimas de ritmo, que tampoco es definitivo porque, repito, no hay una simulación de 20 vueltas seguidas con Nadia Ducati, ¿de acuerdo? Por cierto, Alex Márquez dijo, iba con mi hermano, porque, ¿sabes lo que hacen los ahora? La gente entrena juntos y se para los rebufos, para entrenar con la aerodinámica en rebufo. Para si tú haces la tanda solo, es fiesta loca, porque la moto va de puta madre. Pero tú lo que tienes que hacer es ponerte con otro piloto, que esto lo hicieron el otro día a Aprilia, se ponen juntas y van en pañuelo para entrenar el ritmo carrera adelantándose, para probar la aerodinámica y la reacción de la moto con los neumáticos y todo, ¿de acuerdo? Eso hicieron Alex y Marc, según Alex Márquez, y la caída de Marc vino, atención, en la vuelta 12. Vuelta 12, caída de Marc Márquez, y si contamos ahora mismo las vueltas de Alex Márquez, empezamos por 1.53, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La vuelta 55, 1.53.447, es teóricamente la que se ha caído Marc, o la que cayó después Marc, porque después se quedó solo Alex Márquez, y a partir de quedarse solo, 54.9, 54.2, 54.3, 54.3, 54.3, 54.8. Fue desaparecer Marc y automáticamente subir al ritmo Alex Márquez en su simulación de carrera, ¿de acuerdo? Otra cosa que quiero apuntar es el time attack de Pedro Acosta. ¿Por qué? Porque yo he puesto un tuit esta mañana diciendo que Pedro no hizo time attack y literal, bueno, y no es literal porque hizo un time attack, pero yo lo he considerado ridículo el time attack de Pedro Acosta, y yo creo que no se puede considerar time attack aunque él haya dicho que es time attack, porque él ha dicho que ha hecho time attack, pero un time attack yo creo que hay que hacerlo bien hecho y no como lo hizo él, que a ver, que no lo hizo mal porque es la primera vez, está en MotoGP, está aprendiendo muchas cosas y solo falta que ahora llegue y el primer día cuadre la primera vuelta, ¿de acuerdo? ¿Qué hizo Pedro Acosta? Vamos a ver también el tiempo de Pedro Acosta, porque hizo una simulación muy con muchos errores también, ¿vale? Pero estaba también en esos 53 bajos medios, 53.3, 53.3, 53.3, 53.2. Estaba un pasito por detrás de los hermanos Márquez, yo creo, aquí Pedro Acosta. Un poco por detrás, poco, pero yo creo que un poco por detrás. Pero quizá a las últimas vueltas, como Marc, como Alex hizo ese bajón, Pedro no lo hizo y se mantuvo en 53 medios hasta el final, ¿vale? 53 medios constantes, algún 53 bajo para Pedro, ningún 52, ningún 52. Pero muchos errores, un 55, un 56, un 57, un 2.35 que creo que se salió recto, no sé qué ha explicado. Una tanda con muchos errores de Pedro Acosta por la gestión de los mapas, la gestión de cosas que hay que tocar en la moto durante la carrera para aprender todas estas historias, ¿de acuerdo? Pero su time attack, como decía, está aquí abajo, que es el 1.52.046, y yo... no considero a Pedro que haya hecho un time attack. Bueno, hizo dos salidas, hizo 1.52 0.52.1, hizo dos time attacks, perdón, dos time attacks, pero el segundo time attack, perdón, hizo tres vueltas para conseguir el 52.0 final, ¿de acuerdo? Tú tienes que conseguir el time attack a la primera vuelta, a la primera, no a la tercera, porque el neumático siempre tiene su punto dulce en la primera vuelta. Ya si te mantienes en pista con el soft, muchas veces ya no consigues mejorar el tiempo anterior. Y él hizo su 52.0 tal. Con esto, ¿qué quiero decir? Aquí hay otro intento que hizo anterior, Pedro, ¿de acuerdo? 52, perdona, Pedro Acosta, está aquí arriba. Aquí salió 52.0, 52.1, lo hizo la otra vez también. Y aquí sí que hizo la primera vuelta 52.0, pero... En el segundo intento, yo creo que ahí tiene 3 o 4 décimas más de margen de mejora tranquilamente Pedro Acosta. O sea que la clasificación yo creo que tampoco es real para Pedro. Yo creo que en time attack podía haber rascado alguna décima más, pero yo creo que su condición de rookie, de novato, la ha hecho, pues, por ejemplo, en time attack no cumplir exactamente las expectativas. No es un tema de pilotaje, sino es un tema más de experiencia con la categoría. Por eso digo que Pedro Acosta yo creo que está un poco mejor
también de lo que parece. Pero para gente que está un poco mejor, ha sido Brad Binder, que bueno, ha hecho 53 bajos todo el rato con su KTM. Y lo que ha dicho Pedro es que, bueno, pues que, perdona, que lo tengo por aquí, Brad Binder, es que, ¿dónde estás? KTM va a ser la sorpresa de la temporada. Ahora mismo, después de lo de Pecco, GP24, de ese Mark con ese gap con la GP23, está el tema de KTM, que es otra de las marcas que está de postureo, ¿de acuerdo? Y aquí vemos el simulacro de Brad Binder, mejor que el de los Márquez, mejor. 52, varios 52, ya veo aquí 2.52, 53.0, 53.1, 53 bajos, 52 altos para Brad Binder. O sea que 53.0, 53.1, buena sesión, acabando en 53.4 para Brad Binder, que estaría pues mejor que los hermanos Márquez en este simulacro y un poco mejor que Pedro Acosta, a esperar de esas simulacros de Ducati, que yo no los he visto, aparte de los de Marc, yo no los he visto. Han hecho 10 vueltas. Dijan Antonio ha hecho lo mismo, 10 vueltas con el M, 52 medios, bajos, pero repito, no es lo mismo salir 10 vueltas que hacer la tanda entera, ¿de acuerdo? Pero es curioso porque si tú coges los datos de Qatar del Gran Premio del año pasado, del Gran Premio, que mira, vamos a hacer ahora, vamos a hacer ante vuestro, ¿ok? Y vamos a 23, ¿dónde está esto? 23, Qatar, vamos a la Q2, por ejemplo, Race, vamos a Q2, vemos que el gap de Marc Márquez con la Honda en Qatar es 0.341 respecto a la pole de Luca Marini. O sea, ahora mismo la diferencia de Marc en Qatar con su Honda respecto al más rápido es la misma ahora con Ducati que con Honda hace un año, hace unos meses con Honda, ¿vale? Al final de la temporada. ¿Qué pasa? Que aquí hay trampa, ¿no? Porque aquí Marc hizo este tiempo a rueda de Pecco Bagnaia, o sea, que tuvo unas décimas de ayuda porque le tiró Pecco, o sea, que tampoco es real esto, pero tampoco es real el tiempo que hizo Marc ayer respecto a Pecco o Bastianini, porque ellos tampoco hicieron dos time attacks como hizo Marc. O sea, que quizá Pecco o Bastianini tenían tres o cuatro décimas, yo cuatro lo veo mucho, pero tres décimas sí que las puedo ver ahí. Entonces sí que sería una comparativa bastante real de Marc año pasado con este, con la Ducati y con la Honda. Y si te vas al ritmo de carrera, pasa un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Al ritmo de carrera de la sprint. Si te vas al sprint de Marc, es un poco difícil de porque hay 9 segundos de ventaja, de diferencia respecto al primero, que son muchos. Si haces 9 segundos entre 10 vueltas, pues te sale un gap muy alto. Pero está justificado porque Marc Márquez en esta carrera tuvo dos errores, o creo que alguien lo echó fuera, pero su ritmo de carrera era 4 décimas también por encima, más o menos, del primero, que fue, creo que fue Jorge Martín aquí, Jorge Martín, que son 53 medios de ritmo, 53.3 la vuelta rápida, 53 medios para Jorge Martín de ritmo, 53.4, 7, 7, 8, 6, 53 medio justito. Y para Marc Márquez con su Honda estaba en 53.8, 53.9, 53.9 y un 54.2, 54.7, un 56, ¿de acuerdo? De un error que algo pasaría, ¿de acuerdo? Y un 55 en la primera vuelta, que también fue algún toque algo, 55 y 56, o sea, tiene ahí 3 o 4 segundos para descontar esos 9, que entonces ya cuadra ese gap de 4 o 5 décimas en 10 vueltas. O sea, ahora mismo esa diferencia que tiene Marc Márquez con la Ducati GP23 respecto a los más rápidos, es exactamente la misma en Qatar que tenía con su Honda el año pasado en sprint. Obviamente hay que decirlo todo, el año pasado iba colgadísimo con la moto, o sea, iba a estos tiempos, iba a matarse, o sea, tampoco es real, porque con la Ducati tiene ese gap, pero va tranquilo. Cuando ha forzado, ha caído, vale. Pero no va a morir con esa moto, ¿de acuerdo?
O sea que interesante comparación respecto al año pasado, que está exactamente igual en Qatar, de diferencia con su Honda respecto a las demás Ducati que están liderando, en este caso Marini y Jorge Martín, Q2 y Sprint Race. Así que nada, tío, sí, estratosférico los tiempos del test. Yo me esperaría hacer más análisis porque el año no es así después, no es todo goma nueva, goma, pista Michelin, pista limpia y condiciones perfectas, no lo es. Aunque falta contrastar si los neumáticos Michelin nuevos que han hecho para este 20, para 24 van a dar esa consistencia que el año pasado no había con los otros cuando había condiciones diferentes. Quizá porque son más consistentes, han cambiado la goma. El compuesto, el material que forma la goma, lo han modificado y son más resistentes. No sé si serán menos vulnerables a esos cambios. Lo veremos durante el año, pero habrá que esperar en otras condiciones cuando el sábado o el domingo cambie las cosas o venga Moto2 con los Pirelli, ¿eh? A ver cómo reacciona Michelin y cómo reaccionan esas motos tan radicales, esa Aprilia, esa Super Aprilia y esa Super Ducati, a ver cómo reaccionan cuando la cosa no esté tan, tan favorable como ha estado en el test de Qatar y en el test de Sepang. Ah, por cierto, se me ha olvidado una cosa, que es lo que he dicho al principio del vídeo, que lo tengo por aquí, y ha sido esa reculada de algunos medios con los tiempos de ritmo de carrera de Marc Márquez. Esto es Motorsport, sabéis que Motorsport es una web marquista totalmente, y Espargaró, Bagnaia y Digia, podio en Qatar con Márquez lejos del cajón. Bueno, yo este podio tampoco me lo creo, ¿de acuerdo? Porque lo hemos dicho antes, esto viene de los resultados de las medias de tiempos que han hecho, juntándolo todo, ¿sabes? Si es goma nueva, vieja, blanda, media, y esto no es real, para mí no es real, ¿de acuerdo?